A mediados de la 1:30 más o menos de la madrugada escuché un temblor en el vidrio que vibró todo y bueno, ahí empezamos a salir a correr porque era una explosión, no se sabe de qué, pero salimos a socorrer al que estaba quemado, que no sabía ni quién era en realidad. Y nada, pedía auxilio, estaba muy, muy quemado, pedía agua, le tiraban agua, llegaron después los bomberos, la policía. Bueno, la policía fue la primera en llegar porque estaba a 3 cuadras, me parece. Y nada, después llegó la ambulancia y se lo llevaron y bueno. ¿Tenían trato con este vecino? No, nadie tenía trato. No, incluso no lo conocíamos. O sea, personalmente no lo conocía ni de foto, nada. ¿Se rumoreaba o se hablaba en el barrio del conocimiento de que era un testigo clave en el caso Candela? Sí, a lo último se supo cuando hubo los tiroteos, que hubo como cuatro, va, y otra que había custodia todo el tiempo. Pero de los tiroteos sí, de hace como 15, 20 días, en la pared que se notaron. Que vino un auto y tiroteó el frente de la casa donde estaba viendo esta persona. Aparentemente sí, porque las balas estaban en la pared, pero no, tampoco sabíamos, o sea, nos enteramos después de lo que se rumoreaba, porque ahí hace bastante que estaban los custodios. Se encontraba muy mal estado este hombre cuando lo socorrieron. Sí, pero consciente estaba. Sí, estaba muy quemado, estaba sufriendo mucho. O sea, lo primero que se escuchó fue auxilio, ayuda, ayuda. Y ahí todos empezaron a salir. Y otra, el fuego, para parar el fuego porque podía haber agarrado las otras casas también. Cuando te acercaste al lugar a socorrer al vecino, más precisamente, ¿de dónde había ocurrido el incendio? Para el lado de la habitación ocurrió. O sea, la parte de la cocina quedó intacta y, o sea, en realidad voló todo, voló las ventanas, los vidrios, todo, se notaba todos los trocitos. Pero más para el lado de la habitación era. Se notaba que había sido una explosión, pero el frente de la casa quedó intacto. No, no quedó intacto, se desboronó todo. La parte de incendio fue solamente la pieza, el resto lo que hizo fue la explosión romper las paredes. Claro, pero si hay fuga de gas o no, no te sabría decir.